CIMA 042S. O lo que sería una AK-47S. Ok, vale, vamos a abrirla. Vamos a ver qué trae esto por aquí. Vale. Bueno, aquí traería las instrucciones. Vamos a sacar la réplica, a ver. Vale, ahí. Vamos a dejarla aquí. Bueno, esto vendría con cargador. Vendría con batería. Vamos a ir sacando las cositas. Batería. Bueno, la baqueta que siempre viene para limpiar el cañón. O si queda una bola trancada, etc. Vamos a coger esto de aquí. Vale. Al abrir la culata y la miraréis mejor. Bueno, como veis es culata batible. Vale. A ver. Bueno, vendría con cargador, batería. A ver si se puede sacar. Aquí en esta caja iría el cargador de la batería, ¿vale? La batería es de 2,4 voltios a 1400 miliamperios, ¿vale? Tipo lápiz. Vendría también una pequeña bolsita de bolas. Vendría la pieza esta, la palomita esta, que sería para regular. Para regular el. Tanto la mira. Esto subiría, subiría y bajaría, ¿vale? Vamos a ir apartando esto de aquí. Le pego una vuelta a la réplica para que le eches el ojo. Vale. Vale, como puedes ver, la réplica está fabricada. Es full metal y madera, ¿vale? Interiormente lleva pistón de policarbonato, bushes metálicos. Ok. Bueno, lleva unos engranajes bastante resistentes, aguantaría un 120, muelle 120 sin problemas, esta réplica. Aquí tendríamos el selector, como podéis ver es culata batible. El hop-up lo tendríamos aquí dentro, como podéis ver, bueno, la batería y el hop-up. Ahora después os mostraré cómo se montaría la batería, que va aquí dentro. Y el hop-up, sencillamente para regular la caída de la bola, tiraremos hacia atrás o hacia adelante la pestaña. Esto no sé si la podéis observar. Pues según si tiramos hacia atrás o hacia adelante, regularíamos la medida de la bola. ¿Vale? El cargador tiene una capacidad de 600 bolas. Metálico también, como podéis ver. Abriríamos la pestaña esta de aquí. Y introduciríamos las bolas. Las 600. ¿Ok? Le daríamos a la rueda de abajo, a la rosca, para apretar el muelle para que subieran las bolas. A ver, esto entraría así. Vale, ya estaría. Vale, esto sería el tiro a tiro. Una réplica que va muy bien. Vale, y eso sería la ráfaga. A ver, un poquito la rosca. Vale, vamos a pasarla por el crono. A ver la potencia que sacaría. Vale, ahí está. Más o menos sería esta la potencia que sacaría, sobre 415 por ahí. Vale. Bueno, una cosita más, ahora os desmontaré la batería, bueno, y el cargador también, os explicaré cómo va el cargador. A ver. Vale, para quitar el cargador, esta pestaña de aquí, como podéis ver, la tiramos hacia adelante y ya saldría el cargador, ¿vale? Eso es una. Pues para la batería, pegaríamos la culata, que para pegar la culata apretaríamos aquí este botón. Vale. Ahí. Ok. Y ahora para desmontar la batería, apretaríamos aquí este botón de aquí y levantaríamos hacia arriba y aquí estaría la batería, ¿vale? Como puedes ver,
Vale. Y aquí os dejo la réplica. Cima 042S, lo que vendría a ser una K47S, fabricada en full metal, madera, toda. Ok. Con bushings metálicos, pistón de policarbonato y unos engranajes muy duros que aguantan un muelle 120 sin problemas, como podéis comprobar, que ahora mismo llevo un 120 sin problemas.